acompañe esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo me va, Ilia? ¿Bien? Bueno, me imagino que ustedes ya vieron el reel de imágenes de Asia Express, la invitación que les hicieron al Teatro de Cine Colombia. Asia Express, La Ruta del Dragón, es un nuevo reality que llega a Caracol Televisión y que llega a Colombia con muchísimas emociones. Es de esos programas que lo ponen a uno arriba, abajo, en el medio, en un segundo, porque tiene emociones demasiado fuertes. Todo el tiempo estamos viendo a 24 colombianos aventureros que decidieron hacer un recorrido por el sudeste asiático en carro, pero con unas condiciones bastante adversas, bastante complicadas. Esos 24 colombianos forman, pues son 12 parejas de todo tipo de personas. Aquí en Barranquilla obviamente tienen muy buena representación de la costa atlántica. Hay una pareja de Santa Marta, hay dos parejas de Barranquilla, hay un personaje de Valledupar. Entonces la costa caribe está muy pero muy bien representada en Asia Express. Y es una aventura que tienen, que comienza en Vietnam, que es la cabeza del dragón. Después de Vietnam pasamos a Laos, donde está el cuerpo del dragón, y es como un país muy budista, muy diferente a la gente de Vietnam. Luego pasamos a Camboya, donde están las garras, y por último terminamos en Tailandia, donde está la cola del dragón. En todos estos 5.000 kilómetros se viven unas experiencias increíbles y que creo nunca se les va a olvidar. Los invitamos a que desde el 12 de enero, cuando se acaba el Festival Internacional del Humor con Clarito y con Santiago, vamos a hacer un viaje todos, desde su casa, en una tierra totalmente desconocida, con una cultura totalmente distinta a la nuestra, con unas costumbres que para nosotros pueden ser absurdas e ilógicas, pero que al otro lado del mundo son lo más normal de la vida. Asia Express es un reality donde se saca lo mejor y lo peor de cada ser humano, donde vamos a ver llorar de la alegría y del dolor, de la tristeza y del cansancio de estos participantes. ¿Por qué no se puede perder Asia Express? Porque es un reality de aventura donde podemos ver un casting bastante variado, donde se ven todos los tamaños, colores, sabores de colombianos, pero también las edades. Hay personas de 62 años participando que se arriesgaron a esta aventura, como hay jóvenes de 21 o 22 años participando en esta aventura, donde hay pruebas que no son de capacidad física, sino más bien de sentido común y de experiencia. Colombianos que van a llegar a países donde no se habla ni papa de español, se habla vietnamita, se habla lao, se habla camboyano, se habla tailandés, donde no se entiende nada de lo que se ve y donde hacerse entender es bien, pero bien complicado, es parte de la prueba. Entonces, espero que nos acompañen en este reality que yo estoy seguro les va a mostrar la otra cara del mundo de una forma muy particular a través de los ojos de 24 colombianos de todos los estratos sociales. Hay campesinos, hay unas señoras de Pereira que se dedican a las artes como a la magia blanca, hay una pareja de un padre hijo que es de Medellín, hay dos mujeres enamoradas de Santa Marta, una pareja maravillosa, hay dos personajes de Barranquilla que también tienen un estilo de vida bien particular, hay madre e hija de aquí de Barranquilla que también nos muestran esa faceta, esa relación que a veces puede ser tan compleja. Entonces yo lo espero en Asia Express, La Ruta del Dragón, para que no se la pierdan, no se pierdan este viaje.